Knight Rider, a shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist. Michael Knight, a young loner on a crusade to champion the cause of the innocent, the helpless, the powerless, in a world of criminals who operate above the law. Muy buena gente, aquí estamos una vez más en una nueva dimensión. Hoy nos toca el coche fantástico. Y aquí estamos con David Hasselhoff, que su personaje es Michael Knight. Haremos eso. Que para que no sepa quién es David Hasselhoff, fue como el guaperas de los 80, por así decirlo. Y protagonizó unas dos series que, a ver, estaban bien, que una es esta, y la otra es la de los vigilantes de la playa, que ahí estaba. Y con el coche fantástico, pues tenemos aquí a Kit, que es básicamente un coche, pero que puede hablar. Y que tengo que añadir que aquí en el doblaje de España tenía la voz de Carlos Revilla, o sea, el antiguo doblador de Homer Simpson. Quiero pasar el día purgando mis inyectores. Es una operación desagradable. Está bien, está bien. No, no tienen respeto. Vamos a hacer cositas con esta dimensión, empezando por esto. A Devon no va a gustarle nada esto. Parece que la Fundación ha hecho enemigos poderosos estos años, o al menos enemigos tocados del ala. Aparecí justo a tiempo para ver cómo esos matones huían y destrozaban mis cosas. No sé cómo superaron la seguridad del semi, pero sí que habrá un inglés muy decepcionado por aquí si no ordeno un poco este sitio. ¿Me quieres echar una mano? Claro que sí, Bonnie. Gracias. Lo primero va a ser abrir un camino por aquí de algún modo. Esto podría ser interesante. Sí, esa es una forma de hacerlo. Recuerda, no actúes en solitario. Muy bien, ya tiene mejor aspecto. Y veo que has logrado arreglar el interruptor de la plataforma de prueba de aceleración de aquí. Puede ser útil. Uy, hay que quitar uno de estas, yo creo. ¡Lo conseguiste! Ahora veamos los daños con los servidores informáticos. Vale, ¿esto lo puede hacer Michael o no? Oh, estupendo. Están fritos. No sé ni por dónde empezar para ponerlos en marcha de nuevo. Ah, sí, sí puede. Pues no lo sabía yo. Hola, soy Michael Knight de Industrias Knight. Tengo una chaqueta genial y un coche parlante. ¿Cómo puedo ayudarte? Esa es sin duda una forma bastante novedosa de reiniciar. ¿Ah? ¿Ya lo tienes todo en marcha otra vez? ¡Es impresionante!
Me preocupaba que nos dejaran fuera de circulación un tiempo después de que RC nos metiera en la zanja. Es decir, después de que... Ay, le prometí que lo cubriría. Pero sí, RC provocó este lío practicando sus acrobacias. Seguramente no sea la mejor idea con un camión blindado, pero oye, vive y aprende. Bueno, te doy esto si prometes no decirle nada a Devon, ¿vale? Ok, yo no le digo nada al jefe. Perdona. Qué bonito es el otoño. Es que tú solo me quieres para el sexo. Qué románticas las hojas de los cojones. ¿Tú qué te crees? Señor Juan, vaya marrón que me he comido por su culpa. ¿Que eres el único hombre que se interesa por mí? ¿A las 11? Vale. ¡Que no hay contrato, hombre, ya! Aquí no hay quien viva. Aquí no hay quien viva. ¡Qué nervios! Pues me daré la vuelta y me iré para casa. ¡Eh! ¡Ahí hay un cartel! ¿Cómo he podido no ver algo tan grande? Porque te tienes que poner gafas, amiga. Zafufones, resbalones. Es el Grand Prix. Más emocionante, más espectacular que nunca. El concurso más divertido del verano. El Grand Prix. El miércoles por la noche en La Primera. Sammy me pidió que le arreglara esta tribuna, pero se le olvidó mencionar cómo iba a pagarla. Que no soy una ONG de tribunas. ¿Cómo sería? ¿Tribunas sin fronteras? Ya, yo también soy una tribuna sin fronteras, no te digo. Qué curioso, que hace poco vi el capítulo de este. Ahí está. Ahora la gente puede sentarse a ver cómo aparece inevitablemente ese coche negro y empieza a destrozarlo todo. O hacer maniobras alucinantes. El caso es que lo van a ver de primera. Ya, no es broma. Yo vi hace poco el capítulo de esta... de este... de todo el circuito.
que un colega mío tiene un canal de, tiene un canal que reproduce series antiguas, ¿vale? No, genial. Justo cuando conseguimos la nueva tribuna va y nos pasa esto. Entonces, ¿a quién tenemos aquí? ¿Vienes a ver el espectáculo? Siento decepcionarte, pero mi conductor no se ha presentado, con lo que no va a haber show. A no ser... Oye, ¿qué tal se te da el volante? Porque si ofreces un buen espectáculo a la gente de las gradas, me estarías haciendo un gran favor. E incluso podrías llevarte un trofeo. ¿Qué me dices? Genial. Pues ven a la línea de salida para... Pues para darte la salida. Espérate, que no sé dónde está aquí otra vez. ¿Qué sabes hacer? Siéntate ahí y hazme una demostración. Hola de nuevo, Michael. Confío en que hayas pasado un día tan raro como yo. Empezaremos con un bucle sencillo, solo para calentar. Curvas 1 y 2. Sobre el campanario. Las curvas 3 y 4. No des a los conos. No está mal. Creo que ya tenías experiencia. ¿Qué tal si subimos un punto el nivel para la siguiente? Viejo número 8 te pondrá a prueba. Buena suerte. Bien, haz dos vueltas en el 8. Lo podemos llamar 16, supongo. Por la recta. Esa recta final. Sí, haz muy bien. Vamos a acabar a lo grande. Muy bien. Lo que viene ahora es el gran final. Vamos directos de un 8 a un bucle en S. ¿Me sigues? Bien. Pues cuando quieras. Ah, oh, bueno, esto. Mantén la velocidad en la recta final, pero recuerda que se acercan las curvas 1 y 2. Ha sido... Verte arrasando por el circuito ha sido alucinante. Lo único que he echado de menos es un poco de esquí. ¿Qué tal si te da esquiar? No, perdona, olvídalo. Ha sido perfecto. Bueno, en cuanto a ese trofeo que te prometí, aunque la parte de arriba se perdió hace un tiempo, es básicamente un bloque. ¡Pero es de oro! Y eso es lo importante, ¿no? Ah, y puedes volver cuando quieras a hacernos otra demostración. Claro que sí, colega. La verdad es que esto está chulo. Me traba la lengua. Un anuncio y volvemos. Yeah, yeah.
Vuelven los vigilantes de la playa. A partir del lunes en Antena 3. ¡Chocolate! Esto no sé si es algún tipo de referencia, ¿ok? Voy a ver si encuentro ahora el piano, vamos a ver dónde está. Y me voy a traer algunas cosas. ¿Qué tenemos aquí? Parece tan valioso como el escudo molecular de Kid, pero mucho más brillante. ¿Sí, Michael? ¿Quién es ese? ¿Qué pasa? ¡Deténlo! Hola, si estos eran los malos. ¿Me oyes? Perdona por no salir a saludarte en persona, pero parece que los matones de Garth han decidido aparcar el camión en mi puerta. Pero ya nos ocuparemos luego de eso. Se acercan más matones. Encárgate de darles una cálida bienvenida, ¿quieres? Ok, Devon. ¡Vamos al tajo! Llamadme si es preciso. A ver, que es que quizás está aquí en medio y no veo.
Será mejor que me vaya. Si me quedo mucho tiempo, podrían ponerme una multa de aparcamiento. ¿Es demasiado tarde para rechazar la invitación? Eso parecía divertido. Qué pena estar aquí encajonado. ¿Qué tal si encontramos la llave del camión y despejas la puerta? ¿Hay más o no? Vale, esa era la última mirada, perfecto. No sabía que mi programación me permitiese cruzar dimensiones. Qué interesante. Aprovecha esta oportunidad para prepararte ante la llegada de los hombres de Garth. Luego nos ocupamos del camión. ¡Ay, madre! Esto no es lo que se dice mi especialidad. ¿No? Pero me sirve igual. Nos vemos luego en la sala de diseño. Tal vez tenga otro trabajo para ti. Vaya, que... Eres el tío ese de los inventos, ¿no? Con un cepillo de dientes, un chicle, cinta americana y un pegote de cerumen. ¡Eh! ¡Abracadabra! He construido un avión. Algunos lo consideran magia, pero revolucionar la ciencia requiere puro talento. La teoría no basta sin la práctica. Hay que actuar. ¿Estás loco? Me caes bien. MacGyver, estreno de la nueva temporada, el jueves 23 de septiembre a las 10, en Fox. ¡Mucho más brillante! Ah, ahí estás. Gracias por ocuparte de esos desagradables asuntos. ¿Y Kit? Bueno, aquí que este fuera mejor. Ay, Dios, que tengo que buscar a TARDIS. Dar un segundo, a ver si la encuentro. Esas cajas. No me digas que has vuelto a olvidarte la palanca. Serás... Ah, iba a decir que estos son malos, ¿no? Ah.
Bueno, es un modo de abrir una caja. Si les comunicara a dónde voy, ya no serían vacaciones. Esa es la base construida. A por el resto. Vale, falta una parte. Ah, vale. Será mejor que me vaya. Si me quedo mucho tiempo, podrían ponerme una multa de aparcamiento. Un mago nunca llega tarde, ni pronto. Llega exactamente cuando se lo propone. Esto podría interesarte. Espera, ¿eso no va a lo último? Estoy bastante seguro de que eso va al final. No, pues ya está, digo yo. Sí, ese compartimento secreto es genial. ¿Qué pensará meter ahí el jefe? Yo lo quedaría por estar aquí dentro de 50 años, viendo cómo abren este pequeñín cuando haya algo de verdad dentro. Ah, por soñar. Debería montar una mesita en este despacho. ¿Dónde, si no, va a guardar uno todas sus cosas secretas de valor? Según el libro que leí el otro... Bueno, vamos por partes, como dijo ya el destripador. Cógele el punto al cine. ¡Abogado! ¡Suéltate, prodigias! Como me hayas matado, vamos a tener más que palabras. A la música. ¡Oh, baby! A la tele. Creo que tiene usted un serio problema en la espalda. ¡Cuidado! A la historia. Muere ya de una vez que te estás poniendo algo cansino. Al deporte. Lo está haciendo usted todo esto con la boca, ¿no? Si no lo hago la boca, cualquiera le vende el coche. A la actualidad. No hay problema que no solucione Zapata. La versión más gamberra de Juan y José. Humor y punto. Cruzyraya.com. Mañana por la tarde, en La Primera. Mi pobre Bronco relinchó por última vez. La pobre no vio venir ese coche negro. ¡Becky! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Becky! ¡Has vuelto! Becky ha regresado a dar caña con los mejores. Tutor mecánico, padre, me apunto. Mira que me gusta. Pero solo me ha dado moneditas. Bueno, algo es algo. Volvemos en 5 minutos. Tengo tantas malas acciones que corregir de mi lista que no me queda más remedio que trabajar en Fox todos los días. No es que me guste, pero es mejor que hacer enfadar al karma. Entre semana doblo turno. De lunes a viernes a las 8 y 10 de la tarde y por la noche a las 12 y 5, justo después de House. Los tontos molan. Los sábados no trabajo hasta que terminan los Simpsons, a las 9:30 de la noche. Eso sí que es adaptarse. Y los domingos me quedo sin siesta, a las 5:35 y para cerrar la semana, a la 1:45 de la noche. Su puta madre. ¿Aún no me conoces? Me llamo Er, todos los días, y me verás primero en Fox. Justo a tiempo. Estaba trasteando con este prototipo de generador para Bonnie y debe de haber saltado algún fusible. ¿Podrías ayudarme a recuperar la electricidad? Ok, Reinald.
que este tío no sé, sea algún tipo de mecánico, no lo sé, no lo he visto todavía. No me ha cambiado la cara. Ay, lo vimos. Ah, vale. Supongo, okay. Ah, pero veo que ya necesita algo de ayuda. Ayudaré en todo vida. Entonces falta alguna cajas todavía. Sí, lo he dicho. Si podemos apuntar bien, por favor. Una puerta de camión que se abre cortándola. No parece el invento más conveniente. Pues la habrás inventado tú. Tú mejor no te muevas. Perfecto.
Adiós. Hasta que volvamos a encontrarnos. ¡Volvemos a funcionar! Ya que estás aquí, ¿podrías ayudarme con una pequeña prueba? Es una comprobación rápida de la integridad de los generadores. A ver, solo tengo que poner en marcha mi interruptor especial. ¡Eso es! ¡Deprisa! Pon ese interruptor y activa el generador. Si esto funciona, será un gran avance en las energías renovables. ¡Muy bien, Kit! ¡Vamos, amigo! Muy bien, Mike. Pues habrá que volver a la mesa de diseño. Espera, ¿qué era ese ladrillo dorado de ahí? ¿Me olvidé de quitarlo? Eso no puede haber causado la explosión. No se lo cuentes a Bonnie, por favor. Ok, no pasa nada. Encontrar alguna fuente renovable es mejor, ¿vale? Que por aquí era la salida, ¿no? Volvemos en 30 segundos. Y bueno, gente, hasta aquí esta dimensión de hoy. Seguramente os habré puesto anuncios falsos. Sí, algunos habréis pensado, ¿son anuncios de verdad? No. O sea, solo ha sido un pequeño troleo que os he puesto ahí. Porque sí, porque es así, de bueno. Pero bueno, no os preocupéis. Espero que os haya gustado esta dimensión. Nos me habrá quedado cosilla porque es honestamente muy grande y está muy chulísima. Las Vegas. Estaría bien un día volar allí, en la vida real, digo. Y bueno, pues nos vemos en la próxima dimensión. Un saludo y adiós. ¿Qué es el coche? Es igual que un tanque, te lo aseguro. Agárrate. Esto se va a mover un poco. Ahora es superconstrucción. Los viernes a las 7 de la tarde, el coche fantástico en Antena 3 Televisión.